quiero al lado mío. Varias noches sin dormir, yo me siento vacío. Que este amor es de verdad, y díselo a Cupido. Dile una vez, que como yo te ve, nadie te ve. Y es que si este es el final del cuento, yo lo lamento. Los amores que maté porque son eternos. ¿Para qué me besaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo, este corazón partido ya. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al podcast de Cris MD. Y bueno, hoy tenemos, la verdad, la dicha y la suerte de estar con un artista que, la verdad, escuché su canción por la salsa y me recordó esas melodías, esas fiestas de antes, de que pues la noche se pasaba sabroso y todo y eso. Pero aquí tenemos aquí el cantante de esta canción por la salsa, Juanfe Pulido. Juan, ¿cómo estás? Bien, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien o qué? Estamos aquí de maravilla escuchando tu música, la verdad, qué buena voz, qué buena proyección tienes. Y bueno, pues por la salsa, yo sé que tienes más temas, pero recientemente estaba escuchando esta canción y la verdad me llegó, y qué buen video, qué buen hit diste, ¿no? Platícanos un poquito de esto, ¿cuál es la intención de esta canción? Porque me recuerda a esos videos o esa música de nostalgia, me da nostalgia, ¿sabes? Platícanos un poquito de esto. Bueno, esta canción nace como de un deseo, yo siento que como de un deseo de niño, ¿no? Yo crecí en Cali, sabes que Cali es la ciudad de la salsa, y aunque canté salsa pues en mis inicios en la música, ya sabes, pues desde pequeño y traes el género como siempre inmerso dentro de ti, pues nunca me considero un cantante de salsa, en realidad no soy un cantante de salsa, pero en mi primer disco como que quería incluir una salsa. Entonces viajé a Cali, estuve trabajando con una gente en Cali, de hecho uno de los compositores, quien hizo todo el arreglo y quien hizo toda la producción, fue un maestro mío del colegio, Que ha sido salsero y tocó con Guayacán durante toda su vida, es el pianista de Guayacán y también productor pues de muchas de sus canciones. Entonces estuve trabajando con él esta idea, escribí esta canción con otro compositor colombiano que se llama Efra Ardila, y nada, fue como un viaje, ¿me entendés? Fue como un viaje porque fui a Cali, hablé con Mauricio, me regresé a México, escribí la canción y dije, bueno, si voy a hacer esta canción, la tengo que grabar en Cali. Entonces después volví, viajé a Cali, me reuní con los músicos, estuve trabajando con varios músicos del grupo Niche, con varios músicos de Guayacán, con músicos de Delirio, de las orquestas como más importantes en Colombia, en Cali. Y nada, nos metimos al estudio y salió esto. Y fue algo increíble, fue algo, una experiencia hermosa, porque desde hace mucho tiempo pues tenía como esta espinita que me tenía que sacar, ¿no? De hacer una salsa. La sacamos ahorita en diciembre justo para la Feria de Cali. La gente la ha recibido súper bien. El feedback de la gente pues ha sido increíble. Si te das cuenta, el video pues es como un viaje en el tiempo, en la época de los 70s, 80s, donde las orquestas de salsa presentaban su sencillo en televisión. Entonces, o sea, todo lo que hay detrás de la canción ha sido hermoso. Y sabes qué es lo más bonito, Juan, que tiene magia. Tiene esa magia cuando la escuchas, dices, no pares, no la pares, ponla. Y sobre todo la producción visual, que me encanta, es algo increíble, ¿no? Yo sé que, bueno, aquí han pasado muchas veces conmigo, pero fíjate que esta canción me llegó, la verdad es que sí, te soy sincero, y la verdad, o sea, también me tomé la molestia de escuchar todas mis canciones, ¿no? Nuestro Balcón, creo que hay una que se llama Baimé, Se Siente Bien, tienes un repertorio ahí, pero en sí, ahorita, bueno, después de esto de la salsa, que sin, incluso para mí, felicidades por este proyecto, quiero que nos cuentes un poquito de ti, Juan, qué es lo que planeas este año con la música, qué es lo que nos vas a preparar, aparte de estos temones, que la verdad es que cada uno tiene su identidad. Creo que tú das un muy buen toque, pero cuéntanos un poquito, ¿qué viene para Juan este año
y qué nos puede adelantar para saber un poquito de él, sobre todo pues, las ganas que tiene de hacer música, yo creo que le sobran. Sí, total. Bueno, este año pues va a estar repleto de música. En realidad vamos a estar lanzando pues un sencillo cada mes. Ahorita en febrero sale el primero de este año y a mediados de año, junio, julio, estaremos anunciando el lanzamiento del álbum. Todas estas canciones pues que han estado saliendo, desde Se Siente Bien, La Salsa y las que van a salir van a ser parte de este nuevo disco. Y nada, feliz, ¿sabes? O sea, feliz de por fin poder plasmar en una obra como que todo este recorrido. Así, tú mencionaste canciones ya viejas, Nuestro Balcón, Vaivén, son canciones que ya tienen 2 años, 1 año y medio más o menos, que canciones que también son hermosas y canciones que también significaron mucho para mí. Ya estamos como en esta nueva etapa de Juanfe, que es lo que voy a mostrar en este nuevo disco. Y nada, feliz de poder anunciártelo aquí contigo. Vamos a estar lanzando música pues para todos los oídos. No, es que increíble. Aparte, es tu primer álbum, o sea, va a haber detalles únicos que tú le vas a dar. Y la verdad es que qué genial, ¿no? Puedes unir varios ritmos o géneros en un solo álbum. Porque yo sé que este álbum va a venir pues con temas de amor, desamor, pasionales, porque también aquí con el tema es pasional, también amoroso, muchas cosas que vienen aquí. Y te pregunto, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bueno, ¿cómo crees que el público, es lo que espera de ti, ¿no? Tus seguidores en este álbum. ¿Qué nos quieres dar de ti en este álbum? Yo quiero ofrecer mi esencia, ¿sabes? Al final, justo ese ha sido el viaje, ¿no? Buscar la esencia, buscar encontrarse con ese yo artista y con el mensaje que quiero dar a través de mis canciones. Y eso es lo que quiero ofrecer, o sea, música del alma, música que las personas se puedan conectar. Música honesta que al final me define como ser humano y también como artista, porque pues no somos una sola cosa. Cuando estamos en un viaje y en este viaje del encuentro con nosotros mismos, como que descubrimos muchísimas facetas. Creo que en la música te pasa igual, no somos un solo género, no solo somos una forma o un estilo de música, y lo que quiero combinar en este disco es justo eso, es como que todo lo que soy, ¿sabes? Desde mi esencia, que es una salsa, hasta todas las influencias del afrobeat, del pop urbano, del R&B, del pop, de la balada, con las que he crecido durante toda mi carrera. Y pues es eso lo que estoy plasmando en este disco, ¿sabes? Como que ese encuentro conmigo y esa esencia que quiero transmitir a través de mi música. Increíble, la verdad. Eso es algo muy palpable, ¿sabes? Hoy en día creo que la esencia, la transparencia que podemos llegar a conocer un artista es a través de un álbum, ¿no? Un álbum a veces incluye historias, otras emociones. Y yo creo que, bueno, en el arte de la música tú lo sabes, ¿no? Lo importante de la música es poder dar un mensaje. Y en esos mensajes que tú nos das, pues son varios temas. Y también te quiero preguntar, ya llevas aquí, según la información dada, según el chisme, 10 años aquí radicando en México, ¿no? ¿O cuánto tiempo llevas aquí en México? Sí, ya llevo 10 años. Este año cumplo 10 años, justo. ¿Cómo te ha abrazado México, la cultura mexicana? ¿Cómo te has sentido a través de estos años? Porque no es fácil ir a otro país y estar, dedicarse a cualquier cosa de una, ¿no? Siendo extranjera en otra parte. ¿Cómo te has sentido? Pues imagínate, ya llevo 10 años. Ese ha sido el bonito recibimiento. No, yo ya me siento mexicano. La verdad es que México ha sido un país que ha sido muy, muy bondadoso conmigo, muy generoso conmigo. O sea, la verdad que
he tenido la oportunidad de vivir muchísimas experiencias aquí y relacionadas con mi carrera también creo que me ha construido, me ha permitido encontrarme, me ha permitido iniciar esa búsqueda, ¿sabes? De lo que hablábamos ahorita, de cuál es el mensaje que quiero transmitir a través de mi música, de mi arte, qué es lo que quiero hacer con mi arte, a dónde quiero llegar con mi arte. Y siento que cuando un país te brinda todas esas posibilidades, pues no hay nada más que hacer que abrazarlo, ¿no? Y creo que México ha sido eso para mí, ¿sabes? Como un padre adoptivo. La has pasado bien, entonces, de maravilla. Por lo que veo, es que sí, 10 años ya es para contar una década, pues obvio que te gustará aquí, pero también Colombia es increíble, ¿no? O sea, donde eres, donde eres una parte, la verdad es que tú nos das lo mejor dos partes, compartes dos mundos diferentes, y eso está increíble, ¿sabes? Y no sé, a ver, ¿qué tan mexicano eres para esas salsas, para todo lo que nosotros tenemos aquí en México? Ya te has acostumbrado seguramente, ¿no? O sea, estás... ya como picante. Ya, es que si por naturaleza sabes que, puesto de tacos, aquí está la esquina, ¿no? Si no, si no comes picante, no te dan el pasaporte, entonces hay que comer picante. Y tradiciones, ¿no? Tradiciones que a lo mejor acá has adoptado también, te ha ido muy bien, hasta con nuestros propios regionalismos, nuestras palabras, oye, qué chido, o sea, como, oh, qué chimba, chido, oye, o sea, está chingón, o sea, todas las palabras te vas adoptando, y también es muy padre, ¿no? Porque combinamos dos culturas, y son culturas maravillosas lo que es Colombia. Yo amo Colombia también, y yo creo que todo lo que sea con América Latina, creo que tiene una esencia diferente, única en cada país, pero cuando combinamos todas esas, no hay límites. Y eso es lo importante, ¿no? La creatividad, la música, es por eso que hoy en día el español casi domina toda la música del mundo, ¿no? Si te has fijado, ahora estamos en estas... Increíble, ¿no? Cuando antes se decíamos, no, pues puro inglés, pero está cañón, ¿no? El español va siendo ya... Sí, ¿no? Exacto. Siento que nunca te olvidas de tus raíces, al final eso lo traes contigo, ¿no? Yo también disfruto mucho cuando voy a Colombia, amo mi país y me siento colombiano... ¿sabes? De nacimiento, pero también es lindo cuando otro país te adopta y puedes como nutrir esas raíces y nutrir como toda esa cultura, toda esa ideología, toda esa educación que te ha dado tu patria con otra. Y la cultura mexicana es hermosa, la cultura mexicana es una cultura... No sé, llena de sorpresas, es una cultura que constantemente te está sorprendiendo tanto en la comida como en el turismo, la gente, no sé, las formas de hablar, los acentos, todo es muy diverso y muy rico en cultura. Y la verdad que sí, o sea, tú ahorita hablabas de comida y yo decía, bueno, yo ya he hecho como mi propia fusión de mi taco, ¿sabes? Qué genial. Ya tengo tantas cosas de mi país, de aquí, que ya creé mi propia fusión de mi taco, con mi propia salsa, mi propio todo. Entonces, pues eso es lindo. No, la verdad sí, y eso es padre, o sea, la verdad tienes esa oportunidad de poder combinar dos cosas, de dos mundos, está increíble. Fíjate que también aquí en este lapso a nuestros invitados les hacemos dos preguntas que nos hace un poquito, no sé, pensar o nos abre un poquito la mente de la persona. Y te voy a preguntar a ti, que te has dedicado a la música, que has hecho muchas ganas a esto, ¿cuál ha sido tu mejor momento en la música hasta ahorita? Que recuerdes este momento y que digas, cada vez que necesito inspirarme, recuerdo esto que pasó, Chris. Mi mejor momento en la música. Hasta ahorita, porque seguramente va a haber muchos mejores en el futuro. Pero hasta ahorita, ¿cuál es el que dices? Lo recuerdo. El mejor momento en la música y es una de las decisiones que hoy en día es mi motor para vivir fue cuando tomé la decisión de hacerla, ¿sabes? O sea, yo siento que fue un momento en donde me fui muy honesto conmigo mismo
en donde logré dejar muchísimos miedos y muchísimas inseguridades, y donde acepté por fin que era algo que quería hacer desde hace muchísimo tiempo. Porque pues la música no es de ahora, ¿me entiendes? Yo vengo haciendo música y yo canto desde chiquito. Solamente que, pues por cosas de la vida, decisiones que vas tomando, te vas encaminando hacia otras cosas, y cada vez mis decisiones me iban alejando más de lo que verdaderamente quería, que era hacer música, y tomé otros caminos. Hice muchas cosas, aprendí muchísimas cosas, las cuales hoy en día me sirven para hacer música, pero siento yo que el momento crucial y el momento más importante hasta ahorita en mi vida profesional como cantante, como músico, pues es cuando decidí hacerla, ¿no? Y dije, ok, esto es lo que yo quiero hacer y voy a hacerlo como sea. ¿Sabes? Creo que ha sido el momento crucial y el momento más importante hasta ahorita en mi carrera. Y ahora es negativa. ¿Cuál ha sido tu peor decepción que te ha dado desde la música, esa industria, o que te has sentido vulnerable, ¿no? Triste, hasta toda tu carrera que te has dedicado a esto, porque a veces pasa, ¿no? Tenemos ese punto de inflexión de que tenemos dudas. ¿Cuál ha sido a ti ese momento? Buena pregunta. Bueno, yo siento que ese momento es algo constante. O sea, yo siento que las dudas, la incertidumbre, eso lo sientes constantemente, ¿sabes? Siento que cada canción te brinda como ese momento de reflexión, ese momento de introspección, ese momento de pronto tener preguntas y que en su momento no hayas una respuesta, porque pues cada canción es como un hijo, ¿no? Entonces yo siento que es como un viaje constante en donde te preguntas, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Será que la gente sí le va a gustar? ¿Será que la gente sí se va a conectar con esto, con este mensaje? ¿O no? Entonces yo siento que esas dudas y esas preguntas son constantes, pero a la vez siento que esas dudas y esas preguntas terminan siendo como el motor para seguir, ¿me entendés? Porque ahí te das cuenta de que en realidad no importa tanto la consecuencia o el resultado, lo más importante es disfrutar del proceso y disfrutar de uno poder lograr pues lo que quiere, ¿sí? Que es hacer la canción, producir la canción, terminar la canción y exponer tu obra, ¿no? Y sacar tu obra y sacar tu canción y que llegue a los oídos que tenga que llegar. Siento yo que cuando entras en ese workflow empiezas a disfrutar un poquito más el proceso, porque ya no estás preocupado por las cosas que no están en tus manos, sino que más bien te enfocas y enfocas la energía en las cosas que verdaderamente sí están en tus manos, porque al final el resultado, la consecuencia, pues es algo ajeno a ti, ¿me entiendes? Claro, completamente. Y fíjate que, bueno, estas dos preguntas que son una parte de proyección, tanto pues en lo bueno y lo malo, te pregunto yo a ti, Juan, si en este momento yo te pudiera cumplir un deseo, ¿qué pedirías? Un deseo. Pediría poder seguir haciendo música por el resto de mi vida. Ay, qué buen deseo. Que nada nos detenga. Que nada te detenga. Qué bonito deseo, la verdad. Eso. Siento que esa es mi misión, ¿no? Hacer música y conectarme con las personas a través de mis canciones. Entonces, no deseo nada más que eso, la verdad. Oh, qué bueno. ¿Sabes qué gusto puede estar contigo en esta pequeña sesión? La verdad es que te conocí un poco más. A los que no te conocen, pues quisieran que nos dijeras sus redes sociales para que te sigan por ahí y se den la vuelta ahí a tu música, sobre todo a las plataformas de streaming, Spotify, Apple Music,
Yo les voy a poner aquí como tu nombre, pero en Instagram, en Facebook, Twitter, ¿cómo están tus usuarios? Estamos igual en todos lados. Juanfe Pulido en todas las plataformas. Ahí me pueden encontrar. En Spotify, en Apple Music, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todo lado. Oye, no me di una vuelta por el TikTok, ¿eh? Así que me voy a dar una vuelta para ver los TikToks de Juanme, porque quizá Una divertidísimo. vuelta por ahí. No, Juan, la verdad es que en este aspecto te agradezco mucho. La verdad es que un bonito sentimiento y amor tienes a la música y lo que haces, bravo. Esperemos que este álbum que sale como en junio, si sale más o menos, tu primer álbum. Entonces, Sí. lo que vayas lanzando estos pequeños, bueno, los singles de aquí, podamos ir siguiendo la pista, ¿no? Hasta donde vamos a llegar. Te agradezco mucho tu tiempo, tu atención, tu buena vibra. Y pues nada, más que nada, me gustaría que la gente que te está escuchando escuchara de ti, tu despedida, despídete de la audiencia y danos tu mejor vibra, ¿no? No, gracias a ti por la oportunidad, gracias a ti por el espacio, por tu tiempo también, a todos los que nos están oyendo en este podcast, vayan y den una vuelta por mis canales para que escuchen mi música, los espero por ahí, espero les guste y bueno, así como tú también bailen, dediquen y se gocen esa salsa que acabamos de lanzar y todas las canciones que vienen. Les mando un abrazo, la mejor vibra y lo mejor para este nuevo año. No, pues increíblemente. Pues nosotros también te mandamos un abrazo desde acá, desde León, Guanajuato. Te mandamos un abrazo acá. No sé si has tenido la oportunidad de estar acá en Guanajuato, que es hermoso. Si no, pues cuando gustes. Quiero ir pronto. Sí. O sea, tienes que visitar León, Guanajuato y sobre todo lo icónico, o sea, San Miguel de Allende, ¿no? Entonces, aquí te esperamos y cualquier Allá sí conozco, allá sí conozco. Ah, ¿sí conoces San Miguel Allende? Sí. Ah, pues has venido a Guanajuato, ya ves. Entonces, ¿y Pero cuál? no he ido a Guanajuato ciudad. Ah, pues ya tocó una probadita de San Miguel, ya sabes lo que es Guanajuato. Bueno, cualquier cosa estamos aquí pendientes. Un abrazote y nos vemos en la próxima sesión. Espero que cuando salga tu álbum estemos ahí pendientes para aplaudirte este gran trabajo. Y pues nada, hasta luego, amigo, ¿vale? Que estés muy bien. Vale, hermanito, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y bendiciones para este 2023. También nos pedimos de la audiencia, querida, estuvo con nosotros hoy Juanfe Pulido, la verdad es que un increíble sujeto. Y aquí estamos siempre con invitados de lujos como él. Chicos, nos vemos en otra sesión. Esto fue el podcast de Cristian Eve y bueno, hasta luego, amigos. Estás escuchando un podcast de Cris NB. Bienvenidos. Amor. De Cris NB, Cris NB, Cris NB. Hay risas, historias, pasa la vez.